La verdad que yo estaba preocupado. Estaba preocupado porque nos levantamos muy temprano para salir para Orlando y las condiciones climáticas cambiaron abruptamente en contra de nosotros. Acá está Carlitos, acá están los chicos y pero felizmente ahora... Henry. ¿En dónde estamos? En San Fort Luis. ¿Qué nombre es? Port St. Lucie. Port St. Lucie. No, estamos desayunando y nada, estamos a 2 horas de Orlando ya. ¡Yeah! ¡Primera vez en Orlando! De cada $100 que gastamos en los parques de diversiones, en los parques de atracciones, en los parques temáticos, 60 son ingresos por entradas, 20 son alimentos y bebidas, 10 es merchandising, el gorrito, ¿no?, la camisetita, y 10 son otros gastos, incluyendo, por ejemplo, el estacionamiento. Bueno, yo no sé dónde estamos, pero todavía no he pagado nada, ¿eh? Oye, ¿dónde estamos? Que todavía no he pagado nada, ¿no? No he pagado nada. ¿Qué es lo de atrás? Lo de atrás se llama City Walk. Es como el centro comercial de Universal Studios. O sea, la parte gratuita donde puedes ir a consumir antes de los parques. O después de los parques si quieres quedarte más ratito, pues, ¿no? Mira, acá tenemos dos parques vinculados a Universal Orlando. Acá Universal Studios, que recibió antes de la pandemia 10.900.000 visitantes en el año 2019. Y por allá tenemos el Parque de la Aventura, que recibió 10.400.000 personas antes de la pandemia. Ahora, con la pandemia las cosas cambiaron. De 10.900.000 pasó a tener 3.600.000 personas. Y aquí, de 10.400.000, también estuvo por debajo los 4 millones de personas. A ver, les pongo estas cifras. El grupo Universal hizo 5.900 millones de dólares en los parques temáticos de ingresos antes de la pandemia, en el año 2019. Y esa cifra de 5.900 millones de dólares de ingresos en todos sus parques temáticos se redujo a 1.900 millones de dólares a raíz de la pandemia. Es decir, cayeron en 4.000 millones de dólares en el año 2020. Sin embargo, en el 2021 la cifra está mejorando. Eso te da mucho poder, ¿no es cierto? Eso es lo que tienen ahí. Son las gemas del infinito, casi. Ese es un annual pass, que le llaman acá. O sea, un pase anual. ¿Que sirve a la gente que viene mucho aquí o que viven aquí? Que le sirve mucho a la gente que vive por aquí. Que viene mucho. Claro. Porque aparte puedes aprovechar de ser Florida resident, o sea, residente de la Florida, y te dan un descuento adicional. Entonces nosotros pagamos por este pase preferencial que casi no tiene ninguna restricción, $400 al año más o menos. ¿Restricción qué es? O sea, algunas fechas donde no puedas venir. O sea, ustedes pueden llegar cualquier fecha del año, cualquier Navidad, entrar el día que se les cante. A los dos parques. O sea, eso que les habíamos contado, que cuesta $170 por entrar a los dos en un día. Nosotros por 400 podemos entrar todos los días del año, si quisiéramos. La entrada pura y derecha, la entrada solamente te da beneficio a los juegos, más nada. No hay baños y juegos. Y han sido $154 por entrar. Y fíjense un pequeño cálculo. Antes de la pandemia ingresaron 10.375.000 personas aquí al Parque de la Aventura. Entonces, multipliquemos esta cifra, en el caso de que este año de rebote, recuperación, ¿no?, la cifra vuelva a levantar con relación a la pandemia, por el número que corresponde al precio en dólar. Entonces, 10 millones por $154 y solamente en ingresos, 1.597 millones de dólares. Mira, para aquellos que quieren ahorrar un poco de tiempo buscando cuál es la mejor atracción, bájense la aplicación de Universal Studios y ahí pueden ver todos los tiempos de espera. Entonces te va a decir qué atracción tiene menos tiempo para que puedas ir más rápido. ¿Qué tal? Planeando, ¿no? Obvio. Pero hay que optimizar ahorita el dinero y el tiempo. ¡Henry! ¡Tú puedes, Henry! Es mostraza, es el gigante, es mi favorita. ¿Sabes qué? Por eso tengo la de Hulk acá, ¿viste? Porque es mi favorita. ¿Qué pasa con la lluvia? Si cae lluvia torrencial, me van a botar el parque, me van a devolver mi plata. Mira, en la Florida llueve todo el año, así que no te van a hacer ninguna de las dos opciones. Probablemente si hay mucha, mucha lluvia, van a parar los juegos, sobre todo los que son así por fuera, por un tiempo hasta que sea seguro poder retomarlo.
pero no se cierran el parque. No, y tampoco te devuelven tu plata. Tampoco. Creo que se me bajó la presión un poquito, me quedo sin voz, sí. Un grito nomás hice, creo, o varios gritos. Bueno, yo soy fuerte, pero esto es más fuerte que yo. Pero sí abrí los ojos, creo, no me acuerdo, la verdad. A partir de ahí ya la puedes estallar y la puedes... Cualquier lado. El refil vale 11, claro, 11,71 para todo el día. Si vienes con tu vaso refilable, si lo compras por primera vez, sale 17,50, si lo compras por primera vez. Pero si tú eres un visitante recurrente de los parques como nosotros, trae tu propio vaso y solamente pagas $11 por el refil de todo el día. Henry, acabamos de pagar $154 en la entrada. Hemos entrado a las 11 de la mañana y nos vamos a ir al final, a las 8 de la noche. Le sacamos el concolón al arroz. $154 en las 9 horas que vamos a estar son $17 por hora. Más que el salario mínimo que se paga o que se pagará en el año 2026 en Miami. ¿Cuál es la cantidad de juegos realistamente que en esta época debería apuntar a subirte? En esta época. En esta época por lo menos unos 4 o 5 juegos. O sea, a full, ¿no? A full. Si te vas a dedicar así a subir. Entrada, salida. Podrías hacer maybe 6. Claro. Al final del día. Pero con para de comida. Sí, con para de comida. O sea, apuntar a 6 juegos. A 6 juegos sería lo ideal, pero saca la cuenta de que vas a demorar más o menos una hora por juego. Claro, en cola nada más. En fila, nada más. Si no pagas el Fast Pass, que cuesta como 70 y pico de dólares, que es mucha plata ya. Y solo puedes ingresar. O sea, hay dos tipos de Fast Pass. Hay uno que es el regular, que cuesta 70, que solamente puedes subir una vez rápido, y el que es unlimited, o sea que es ilimitado, que pues, cuesta más. Puedes subir al mismo juego todas las veces. Sí. Pero claro, si cuesta más, ¿verdad? Súmale a 154. Otros 150, 300, más la comida, bebidas y cositas, y te hace pues mucho más caro que visitar Nueva York. Este lugar se llama... Está en el área de Jurassic Park y es una hamburguesa, y hemos parado después de subir a este monstruo verde llamado Hulk para tener un poco de receso emocional. Eso es lo que yo lo llamo, porque te drena, ¿eh? Gritar y subir esas cosas, el pre, el durante y el post. Pero bueno, $15 me costó con papa. ¿Qué más opción? Solo que comas menos, no hay. Necesitas comida para sentir todos los gritos que vas a tener en este parque, pues no, que vamos a subir a más juegos todavía. Así que de esto tenemos un receso de media hora y vamos a continuar con los juegos. Pero un parquecito ya va sumando casi $180 en una comida y la pura entrada. ¡Oh! ¿Por qué visitamos parques temáticos? A pesar de la coyuntura, a pesar de los precios, a pesar. Primero porque la pasamos bien y el año pasado la hemos pasado mal. Y eso, a pesar de que cuesta, hacemos un esfuerzo para que la familia disfrute, esté en compañía, se integre, pueda pasear un país que tiene a la población vacunada con cierta libertad. Entonces es el precio de pasarla bien después de haberla pasado mal. Yeah! Woo! Woo-hoo! Hee-hee!
fantástico, Mario. Bueno, chicos, ya agarré confianza, ¿no?, con Harry Potter, ¿eh? La verdad, hasta ahorita, les soy sincero, yo fui el único que gritaba, pero no gritaba del miedo, sino que era la emoción. Estaba bien, yo no sé cómo son tan geniales crear cosas tan increíbles y lindas y experiencia por experiencia es súper bonita. ¿Qué pasó? ¡Oh, el show de Harry Potter! No pude hacer el cierre porque estaba muerto. Me quedé sin voz, nos quedamos hasta la noche y fue una experiencia hermosa. A ver, chicos, es mi primera vez en Orlando, como ustedes saben. Si me hubiera llovido, hubiera sido una tremenda cagada, porque pues no es un viaje barato, pero lo que sí, pues vean el clima, jueguen mucho con el clima antes de venir. Sale 100%, cancelen de plano porque van a perder su plata, porque no van a poder subir a los lugares, o van a tener muy pocas opciones, porque pues muchos o los lugares que hemos subido hoy, que son dos o tres, están cerrados, o no se puede usar, ¿no? Entonces no vale la pena venir si llueve. O sea, si tienes que venir, ¿qué puedes hacer con lluvia? Con lluvia torrencial, digo. Con lluvia torrencial puedes entrar a los restaurantes, puedes entrar a las tiendas y puedes agarrar uno que otro juego o atracción. Harry Potter. Indoor, claro. Hagrid también. No, Hagrid es abierto. Abierto. Pero trato de describir la hermosidad, la belleza de esta experiencia con un costo bastante alto. Chico, ya vamos a entrar, ¿eh? Y Carlos, ¿cuánto más o menos cuesta construir un parque primero? Mira, estamos en Universal y cuando hablamos de Universal o Disney estamos hablando de mastodontes de la inversión. Un parque de Disney o de Universal está entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Y en un año, después de que a los ingresos le cuentan los gastos, te queda unos 300 millones de dólares antes de pagar intereses, impuestos. Y una atracción como esta, ¿cuánto te puede llegar a costar? Entre 30 y 100 millones de dólares. Y esto es muy importante porque si haces esa inversión, para que retorne pago de la misma, para que tú puedas pagar tu inversión, necesitas estabilidad, necesitas tranquilidad, necesitas que tu flujo sea predecible en el tiempo. Y eso supone condiciones para que se pueda atraer a la población, se pueda atraer a visitantes, se pueda atraer a turistas y se pague la inversión. Quizás por eso en América Latina todavía resulta un poquito complicado tener parques de este tamaño. Al final, pues, lo que decía mi primo tiene razón, porque la mayor parte de la plata, de hecho más del 50% se fue, creo que es hasta el 80% se fue en la entrada, porque después gastamos en dos cositas más, pero mayoría fue la entrada. A ver, el placer de tomarte una cerveza te va a costar $11. $11 te va a costar. Casi como una comida, pero bueno. Después de todas las emociones, uno se merece un corte de día con cebada. Sumen el presupuesto, ¿eh? Fue loquísimo, ¿eh? Y además, para que vean cuánto caminamos, caminamos 11 kilómetros y medio en un parque de Orlando. Yo eso camino casi al día, un poquito más en Nueva York. Es una locura. Y al costo tienen que sumarle también el lugar donde nos hemos quedado ahorita, que hemos pagado entre los 4 y 60 dólares la noche. 60 por cabeza por noche, que suma el costo de la experiencia.
Pero la verdad, si yo tengo que recordar todo el día, sí vale la pena. Pero si yo tengo que sumar esto, si vengo con familia, es un lujo venir a los parques también. Si se ponen a ver los carritos, hay niños, hay jóvenes, hay adolescentes, hay adultos mayores. El éxito de los parques temáticos es precisamente eso. Ustedes miran uno de estos carritos y todos están sonriendo y todos tienen diferente edad, pero todos son parte de la misma familia. Entonces, en este mundo de pandemia, este sigue siendo un lugar en donde la familia se encuentra, se integra y en donde, sin importar la edad, tú encuentras un motivo para sonreír, para carcajearte, para pasarla bien y para dejar de pensar en el virus. Bien, weón. Wow, sí, es súper interesante todo esto, el tema de los parques, la economía y el tema de la diversión. A mí me encantó la experiencia, me he quedado sin voz hasta ahorita, ¿ven? Pero la experiencia, pero claramente, pues venir a un parque no es para todo el mundo. Económicamente es restrictivo. Pero si tienes la posibilidad de venir algún día en tu vida, una vez al menos, yo sí lo vendría. Porque me divertí de principio a fin. La verdad que sí. La verdad que sí. La verdad que sí. No creo. La verdad que sí.